Dulces de la Rosa te da la excusa perfecta para saborear deliciosos momentos con tu familia y amigos. Chocolates, bombones, cacahuates, mazapanes y una gran variedad de productos y sabores. Dulces de la Rosa, más de 60 años endulzando a las familias mexicanas. Vamos a preparar una deliciosa sopa de fideo la moderna a la manera más tradicional. Necesitamos 4 jitomates grandes, media cebolla, 2 dientes de ajo. Ponemos nuestro fideo a freírse, los ingredientes licuados. No hay nada mejor que una sopa preparada con el sabor más tradicional. Tradición o facilidad, tú eliges el mismo sazón, ahora también en sobre. Había una vez una fiesta de cumpleaños triste, triste. Entonces llegó el mago Albert y todo se hizo divertido. Encantó con su magia, marionetas, concursos, personajes de moda. Y hasta llegaron las payasitas chispitas. Desde entonces, todas las fiestas son padrísimas. Llámalos 33 44 91 14 o visítanos www.magoalbert.com.mx. De este programa que está bien boy, que se llama Diviértete. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? El día de hoy vamos a tener el chispazo de buen humor con mi cuate, un payaso que está de pelos. ¡A novedad! ¡Aplauso bonito para Gusanito! ¡Esa mero! ¡Yeah! Este es el chispazo de buen humor de Diviértete. ¡Wow! ¡Qué padre que hoy vinieron todos aquí a Diviértete! La verdad es que siempre entro a mi monociclo porque a mí me gusta hacer mucho ejercicio. ¿Les gusta el deporte? ¿Sí? A mí también me encanta el deporte, especialmente la natación. Aparte de la natación, estoy preparándome para las Olimpiadas, porque quiero participar en nado sincronizado. Les voy a enseñar un poquito de lo que he preparado. Ah, pero para meterme a mi alberca necesito quitarme la ropa. Nadie me vea, Estoy preparado. Vamos a entrar a la alberca. Fíjense bien cómo he preparado este bonito número para todo el público. Y todos con las palmas. We'll be right back.
teléfono es 3168-8831. Soy su amigo, el payaso gusanito. Regresamos aquí en tu programa, Diviértete con el mago Albert. ¡Adiós! ¡Qué bonito rato se goza con los dulces de la rosa! ¡Dulces de la rosa! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cuál está probando ella? Que es como gomita. Sí, claro, mago. Es una paleta de gomita en forma de corazón. Oh. Muy rica para las niñas. Se les ve se les luce perfecto a las niñas, como lo estamos viendo en este momento. ¿Cómo se llama esta paleta? Es paleta Gummy Pop. ¡Qué rico! Yo quiero... No, y que desde acá no, que acá no quieren, dicen. ¿Quién quiere? ¿Quieren dulce? Sí. Ay, a ver. No se sientan forzados, ¿sí? Yo quiero. El que no quiera, no, de veras. A ver. Saca una. Mochilas, como una. ¿Quién quiere? Pa' mí, hijo. ¿Qué quieren? ¿Qué hacemos? Pues perfecto, ahí está mi compañera Adriana. Que les va a ver, Adriana, distribúyeles, por favor. Aquí les pasamos. Mira, Adriana, sí les va a dar. Comparte. Comparte, va Adriana. Aplauda a la Adriana de Dulces de la Rosa para que les dé Dulces de la Rosa, ese producto que dijimos que se llama. Gummy Pop. Y aquí en tu mano traes más productos. A ver, cuéntame. Pues mira, mago Albert, lo que estamos mostrándote en este momento y le mostramos a nuestro público es una rica variedad de productos, entre ellos el mazapán, que ya es un producto tradicional muy bien conocido por cada uno de ustedes. Y también estamos mostrándoles en este momento un producto de malvavisco mini. Se acercan ya las fechas donde se apetece un malvavisco asado, un malvavisco con gelatina, un malvavisco en el pastelillo, y estamos dispuestos ya para que la empresa les distribuya a nivel nacional su amplia y variada gama de productos de malvavisco hechos con grenetina. Muy bien. A ver, mazapanes. Yo me voy a llevar unos mazapanes. Ajá, mochilas. Te invito un mochilas, mazapán de la rosa. Mí, pues. ¿Quién quiere un mazapán de la rosa? ¿Quién quiere mazapán de la rosa? ¿Quieres? 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 Sí, sí. Si vayan a comprarlos también. Es una maravilla, fíjate. Nosotros estamos orgullosos de participar en esta empresa. Porque Mazapán de la Rosa fue quien innovó el mazapán. El mazapán normalmente en Europa se hace con almendra. Pero cuando llega la familia Michel Velasco a Jalisco, lo regionaliza con cacahuate. Y el cacahuate es rico porque es un antioxidante. Esto permite que nuestra piel, que nuestros huesitos se puedan ir regenerando y puedan cobrar nueva vitalidad. Muy chicherto eso, ¿eh? A ver, ¿alguna pregunta, Leighton? Sí, no. Me atoré con la paleta. Yo como y ustedes platiquen. ¿Seguimos ¿eh? Platicando? Yo no problema. Oye, ¿cuántos productos de la rosa, mazapán de la rosa hay? Porque he visto que hay varias presentaciones. Claro que sí, Mago Albert. Solamente en Mazapán de la Rosa se elaboran más de 260 presentaciones diferentes, entre mazapanes, cacahuates, gomitas, galletas, chocolates, bañados con chocolate, productos de fritura. Así que son más de 200 y creo que nos quedamos ya cortos. Posiblemente ya rebasamos las 300 piezas en cada una de sus presentaciones de diferentes dulces y botanas. Oiga, aquí hay un mago. A ver. Ya desapareció, ¿verdad? A ver, mira. A ver. A ratito. Yo otro. ¿Te gustaría probar la cajeta Mu? Ah, no me digas eso. La cajeta Mu. ¿Te gustaría? Me voy a llevar todos los dulces. No, hombre, ya no le dejamos nada al público. Mira, este está rico. Además, me dijeron la semana pasada que si comes chocolate, que este tiene, ¿me dijiste que tiene qué? El chocolate contiene propiedades. Entre ellos, la primordial es el antioxidante también, que es otro factor importante para que nuestra piel vuelva a cobrar aquellas propiedades que lamentablemente, bueno, como dijeron hace unos minutos, nos estamos haciendo viejitos, pero el corazón permanece joven. Eso menos, el cacahuate okay. Ayuda para que el corazón esté joven. ¿Quién se siente viejito y le regalo este para que ya se sienta joven? No, nadie, puro jovenzuelo vino el día de hoy. Ay, señora, a ver, venga, toma tu chocolate de la rosa con almendra para que se me ponga guapetón. Oiga, se ve re chiquita usted. Y ya no saben hacer como yo. Una vez me dijeron, ¿cuántos años tiene? Le digo, 25. Que me dicen, uy, le llevo 15. Le dije, pues lléveselos. Ya me quedé con 10. Muy bien, vámonos directo al concurso. Vengas, amigo. Dulces de la rosa. Apláudale suerte. ¡Aplauso bonito! Muy bien, ¿qué vamos a hacer, mi estimado? A ver, ese concurso es de la rosa. Ay, qué bonito. ¿Qué traemos? ¿Tú lo vas a decir, Pati? Sí. Están tres familias, papá, mamá y el bebé. Bueno, y aún una más muy grandecita, pero alguna vez fue bebé.
les vamos a tapar los ojos a papá y a mamá. Ajá. El papá le va a dar los bomboncitos a la mamá, pero las instrucciones las va a recibir de su hijita. ¡Ándale! A ver, otra vez. Excuse me, Conan, sorry, va de nuevo. ¿Cómo? Papá y mamá van a... A ver, ponemos el ejemplo. A ver, aquí está. A Gusanito, ver. Tú que eres bueno ejemplo. Para los ejemplos. Sí, papá. ¿Él es qué? Papá. Ah, él okay. Es el papá. Mira, bueno. Le cambiaron los ojos verdes. ¡No haga trompa! Ahí está. Así veo. No le cambiaron nada los ojos. Ah, ¿yo soy la mamá? Sí. Ah, ¿también? Ah, ¿también ¿Para hay el ejemplo? Jugar? Ah, yo soy el bebé. Mejor yo soy el bebé. Ok. Aquí está la mamá. Ah, la mamá. Ah, ¿y luego este qué tiene ejemplo. Que hacer la mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Uh-huh. No entendí. ¿Pati? ¿Qué vamos a hacer? Él, la niñita va a traer el papá, perdón, los bombones. ¿Bombones? Ah, ok. Ok, ajá. El papá le va a dar los bombones a la mamá. Ya, ok, ya. ¿Ya okay. Entendieron? Y las, yo tampoco. Van a decirle las instrucciones a un lado, al otro, arriba, porque ellos no ven. Y voltea para allá. Ajá. Los niños, las niñas les tienen que decir al papá porque ellos no ven. Okay, perfecto. Ya okay, entendí. Ya. Ahora con sí. con eso. Listo, ya se acabó el ejemplo. Ahora sí, prepárense bien. Ya entendimos. ¿Ya puedes soltarlo? Ok, prepárense bien. Aquí están los bombones. Entonces, para todos mis amigos de casita y a todo nuestro bello público, no se mortiflaquen. Ya les dijeron cómo. Ustedes tienen que echarle porras. Mamá, papá. Ustedes griten, ¿verdad? Okay. El niño va a tener que orientar está, a mamá y a papá para que le den bombones. Los están vendiendo. Ay, mira qué bonitos ojos tienen. Y de a dos, qué suerte tiene dos. No, pues sí, ¿verdad? Hasta Spider-Man, mira. Dice. ¡Ahora sí! Mm. Aquí está ya cada uno con su respectivo hijo. Ándele. ¿Falta alguien? Falta una mamá. Ah, ¿qué? Ándale. Ahí va. Esa mamá le dieron muchos mazapanes de la rosa. Mire cómo mira creció. Mira sus ojos. Mira qué bonitos ojos. Mm. Y esa nena también está bien grandota. ¿Listos? ¿Comenzamos? Ahora sí. Ahora sí. Listo. Dos, tres. Muy rápidamente tiene que darle de comer dándole. A su merengues. Tiene a que atinarle, ¿verdad? A la derecha. Tiene que atinarle. Quebrándose. Eso, pero. Eso, merengues. Ahí van. Aguas, Pati. ¡Córrale! Están comiendo doble, dicen. ¿Quién se lo va a acabar primero rápidamente? ¡Acá! ¡Ya ganaron allá! ¡Uno! ¡Sigan! ¡Sigan! Ustedes, ¡segundo lugar quién es! ¡Segundo lugar quién es! ¡Ya acabaron acá! ¡Acá ya acabaron, Leito! ¡Segundo lugar acá! ¡Acá todavía no terminan! ¡En la frente, no, oiga! ¡Ahí va! ¡Échale! ¡Aguas! ¡Vamos! ¡Aguas! Los dedos no se comen. Listo, muy bien, ya. Acá hubo trampa, Sí. Pati. Está chiquita, pero ya se me perdió. Ay, acá está Pati. Ponle una silla o algo, Pati. A ver. Pati. Espérame, es que no se ve Pati, que está bien chaparrita. A ver, ahora sí, Pati. Listo, a ver. Pati, no te creas. Ahí está Pati. ¿Qué pasó, Pati? Pues. Espérame, Pati, es que hay trampa. ¿Hubo trampa aquí? No hubo trampa. Pero pues, dile por qué. Sí hubo trampa, miren, porque acá le estaban soplando desde adentro. Le decía, ¡para arriba, mamá, para arriba! Okay. ¿También? ¿Acá también? ¡Anda! No le sopló muy bien porque quedó al último. A ver, entonces, para el primer lugar, ¿qué tenemos, chicos de la Dulces de la Rosa? Para el primer lugar tenemos estas mochilas con productos. ¡Órale! Mazapán que no puede faltar. ¡Ah! Las gomitas. No, hombre, se va a alimentar bien ese bebé. Mira, no, el mini Malvaboni es... ¿Todo eso? Mochilas. Un malvavisco cubierto con chocolate y las ranitas. ¡Órale! Un aplauso bonito para todos ellos. Mira nomás. Ah, ¿los tenemos que devolver? ¿Hay que regresarlos? No, pues, a ver. Bueno, ahí está. Ahí ¿para va qué nos allá. Da? Nomás nos emocionas. Si las ves, son tuyas, ¿eh? Atrás de ti. Atrás de ti. ¿Dónde están las ranitas? No, arriba. Está muy alto, dice. No alcanzaba. Ok. Este es para el primer lugar. Ok. Aquí está. Apláudale suerte. ¡Aplauso para todos ellos!
segundo lugar, acá, Irán. ¿Qué tal? Aquí tenemos caballeros para ustedes también. Segundo lugar, aquí nadie va a perder, todos son parejos. Se merecen un esfuerzo, claro que sí, un reconocimiento por su esfuerzo. Y a todos ustedes les agradecemos su preferencia. Para mayor información, www.dulcesdelarosa.com.mx. Y un saludo a todos nuestros compañeros que nos están observando allá en Tlajomulco, Guadalajara, Tlaquepaque. Y gracias una vez más a todos ustedes. Gracias. Oye, eso, dicen ellos que no se atraviese, Pati, pero no creo que tapes no la tapa. Cámara. Oye, dijeron que estaba muy bajita, que no me Pati, veía. Digo, de lo bueno poco, ¿verdad? Pati está tan chaparrita, que en la foto de la credencial del lector salió de cuerpo entero. Muy bien. Niños, ¿quieren más dulces? Muchachos, ¿quieren más dulces? Sí. Ahora, sí. Sí, aprovechen, aprovechen. Los de acá no quieren. Tomen. A ver, toma. No, mochis. Seguimos adelante con Dulces de la Rosa aquí en tu programa. Diviértete, vámonos. Qué bonito rato se goza con los dulces de la rosa. Diviértete. Diviértete.